Hoy es viernes, no sé qué, de septiembre, no lo sé. Creo. ¿Seis? Ok, pues seis. Y son las 6:30 de la tarde. Acabamos de salir del gimnasio porque hoy hemos teletrabajado. Hoy ha sido mi primer viernes fuera de la temporada de verano, que esto es una cosa que hacen muchas empresas, que de final de mayo, que es el President's Day, hasta el principio de septiembre, que es el Labor Day, hacen como un horario de verano y entonces los viernes se sale antes, ¿vale? Pues yo tenía esto en mi empresa y todos los viernes terminaba a las 2. Pues hoy ya es mi primer viernes con horario de terminar a las 5. Me ha dado mucha pena, la verdad, porque la verdad que me daba la vida terminar a las 2. No te jodes, trabajar menos. Aquí pero no. Bueno, se acerca el otoño, se acerca el invierno, el frío y el trabajar más. Las horas de oscuridad, ya se nota que se está haciendo de noche antes, cada vez más, pero bueno. Todo positivo. Sí. El caso es que hoy hemos terminado a las 5 de trabajar los dos. Nos hemos ido al gimnasio, que lo tenemos al lado, y acabamos de salir. Y hemos dicho, bueno, vamos a aprovechar la luz que queda, ahora un paseíto por nuestro barrio. ¿Y por qué estamos tan melancólicos con nuestro barrio últimamente? Porque nos vamos de Queens, nos vamos de Forest Hills. Nos vamos. Madre mía, uff. Sí. Me emociona un poco. Porque Forest Hills me encanta, pero sí. Me encanta, ¿eh? O sea, un barrio chulísimo para vivir, chulísimo. Sí. Pues nada, nos preguntó la casera el otro día que si íbamos a querer renovar el contrato, que se nos acaba a final de octubre, a final del mes que viene. Fue gracioso porque justo el sábado fuimos a ver pisos, que ya tendréis el vídeo en YouTube de la semana pasada, o sea que parecía que nos estaba espiando. Y nos preguntó y ya hoy le hemos dicho que no vamos a renovar y que nos vamos, que nos da mucha pena porque hemos vivido muy bien en ese piso y nos encanta ese piso. Sí, está muy, muy bien. Nos encanta. Tiene un par de inconvenientes que son por lo que nos vamos, pero como piso para mí es un 10. Así que nada, lo vamos a echar de menos. Pero tenemos muchas ganas de esta nueva aventura que comienza. A mí me produce mucha ansiedad, tengo muchas ganas. Pero me pone muy nervioso. Todas las cosas que hay que hacer son un montón. Empezamos nuestra segunda tanda en Nueva York. Nuestra tanda, etapa. Sí, etapa. Bueno, es que ya llevamos 2 años y ahora nuestra intención es hacer otros 2 años en otro sitio que todavía está por determinar. Sí. Pero bueno, tenemos una idea más o menos. Sí. Y bueno, los motivos, o sea, los inconvenientes que he mencionado para mí son el ruido. Nuestra casa tiene mucho ruido porque estamos justo en la esquina de una carretera principal y una autovía. Es una autovía urbana, o sea que no es autovía, pero vamos. Que hay muchísimo ruido, muchísimos coches, pasan un montón de ambulancias. Tenemos cerca una estación de bomberos, bueno, tenemos 2 estaciones de bomberos cerca. Que a ver, que tampoco es insoportable, ¿eh? Nosotros nos hemos acostumbrado a dormir con tapones y bueno, tiramos para adelante, pero... Para mí esto no es un problema. Yo duermo con tapones y yo ya no me entero. Estoy para mí totalmente sí lo es. Acostumbrada. Yo aprecio muchísimo la tranquilidad y en ese piso hay poca tranquilidad. O sea, a ver, que tampoco es insoportable, ¿eh? Que podríamos estar mucho peor y hay muchos pisos que están mucho peor. Nosotros además al ser un piso alto pues no estamos tan mal. Pero bueno, a mí me gusta el silencio, me gusta la tranquilidad y no se puede decir que el piso sea tranquilo. Para mí lo peor del piso es que está muy lejos. Muy lejos de Manhattan, que es donde realmente nosotros hacemos vida, porque a nosotros nos gusta hacer muchos planes, nos gusta mucho salir, nos gusta mucho probar comida nueva, restaurantes nuevos y hacer muchos planes en la ciudad. Los que nos veis ya lo sabéis, o sea que no es nada nuevo. Así que pues estamos bastante lejos, si lo veis en distancia ponéis Manhattan y Forest Hills, está muy lejos. Pero está muy bien conectado, ¿eh? Sí. O sea, nosotros al trabajo llegamos muy bien. Llegamos en 40 minutos, yo llego a mi trabajo. Y yo en 35, o sea que realmente ahí, en cuanto al tiempo, al commute, o sea, el tiempo que tardamos en ir al trabajo, no vamos a ganar. Pero sí vamos a ganar a la hora de hacer planes. Nosotros, por ejemplo, ahora casi no vamos al sur de Manhattan, porque nos pilla pues en el otro lado y tardamos mucho tiempo. Por la noche, entre semana, nos da mucha pereza salir, porque a partir de las 10 el tren deja de ser express y es local y tarda el doble de tiempo. Bueno. Simplemente que, aunque no está lejísimo, o sea, probablemente, o sea, es muy posible que volvamos a Queens en algún momento y que volvamos por esta zona, porque nos gusta mucho, ¿eh?
pero tenemos ahora mismo la oportunidad de irnos a un sitio en el que tardemos menos en llegar a Manhattan y la vamos a aprovechar, simplemente. Pero bueno, que nos encanta Forest Hills, Queens en general, a mí me parece un barrio súper chulo. Además, como hay tantos latinos, a ver, obviamente España no es un país latino, pero bueno, yo sí que siento que hay muchísima más cercanía cultural y me encanta la mezcla de culturas y la comida latina, está toda buenísima y hay un montón de restaurantes. O sea que eso me gusta mucho de Queens. Además también es que es un barrio, es el barrio latino, sí, sobre todo, pero también hay un montón de asiáticos, de rusos, no sé, muy multicultural y eso me gusta un montón, que bueno, la ciudad en general lo es. Y Forest Hills tiene todo eso y además es una zona muy bonita, con muchas casitas monas, muchos comercios, bueno, que realmente nos hemos enamorado de esta zona y no tenemos nada mal que decir de ella, nada malo que decir de ella, pero bueno, queremos probar cosas nuevas y esperamos que nos salga bien. Nos da miedo porque los cambios siempre dan miedo, pero bueno. Hemos investigado mucho, sí. Y las zonas que estamos valorando, toda la gente que vive allí o que conoce gente que vive allí, dice que le encantan. Estamos yendo a ver las zonas, por supuesto, porque si no, pues no tendría sentido. A mí, por ejemplo, no me gustaría vivir en un polígono, es decir, zonas de Nueva York, que hay muchas, que no tienen para hacer vida en lo que es esa zona, sino que tienes que coger un metro para absolutamente todo. Eso no me gustaría nada. Y nada, así que planes, aquí el bombazo de la mudanza lo tenéis aquí en este vídeo. Hemos venido a nuestro sitio favorito del mundo, el Five Below, y hemos cogido una vela, que nunca cogemos nada, ¿verdad? Bueno, alguna tontería, pero esta vela de melón huele genial. Se ha llevado todo el rato en la tienda oliéndola, esperemos que cuando la encienda siga oliendo igual de fuerte, porque me encanta. Y nada, hemos venido porque ayer le compré a José Carlos una camiseta de Halloween de Mickey Mouse y le he dicho que estaban ya poniendo todas las cosas de Halloween, que está muy guay, y digo, ¿quieres ir a verlo? Me ha dicho, claro, así que nada, hemos venido, vamos a enseñar las cosas de Halloween. Primera cosa que nos encontramos, estas velas de calabaza. Aquí más velas de distintas cosas, que aquí en Halloween hacen como muchas cosas de calabaza, de manzana y tal. Así que todo esto está lleno de cositas así, hasta crema del cuerpo y como espuma para el pelo y un montón de cosas. Esta vela huele muy bien, la olí yo ayer. Seguimos por la sección de Halloween. Five Below hace como muchas colaboraciones con muchas películas. Cosas de Disney tiene un montón. Aquí tiene Pesadilla antes de Navidad y tiene muchas cositas así de decoración muy guays. De hecho, ayer la camiseta que le compré a José Carlos era de Disney, de un Mickey vestido de Halloween. Ven, enséñanosla. Mira, esta es la camiseta que le he regalado. Feeling spooky. Que a él, en cuanto cae una hoja, ya siente el Halloween venir a su cuerpo. Me encanta el otoño en esta ciudad más. Mirad aquí, cositas de decoración para la casa, como unas calabazas pequeñitas de terciopelo. Y aquí un Stitch también de calabaza. Esto cuesta $2. Aquí ya pues tenemos más cosas para decorar la casa, que aquí a la gente le encanta decorar la casa. Con un gato de calavera. Y nada, cosas que si te gusta decorar tu casa, pues este es el sitio porque hay cosas muy baratas. $3, $5. Esta semana hemos visto la película de Beetlejuice, que no la habíamos visto nunca, no nos encantó, pero vamos a ir a ver la nueva que la estrenaron ayer. O sea que mañana, yo creo, o pasado, iremos a ver Beetlejuice. Acabamos de pasar por el Chip City, que es una de las cadenas de cookies más famosas también de Nueva York. Que si nos seguís también lo sabréis porque venimos bastante. Sí. Está en nuestro barrio y parece que nos estamos despidiendo de todo hoy porque... Y aún nos quedan 2 meses, o sea sí. Que... Hemos comprado una, hemos comprado la clásica, la de chocolate. Y bueno, a mí la que más me gusta de este sitio es la de chocolate blanco con nueces de macadamia, que está buenísima. Esta también está muy buena. Pero a mí el chocolate me parece demasiado empachoso. Las de Levain Bakery me gustan tanto, aunque lleven chocolate, porque también llevan nueces. Y esta no lleva nueces y a mí se me hace un poco empachoso.
Bueno, mi gente, buenos días. Estamos haciendo el que es nuestro nuevo hobby, que es ver pisos y pisos y pisos y dedicarle tiempo a visitarlos, a hablar con los agentes, etc. Que madre mía, vaya tela, todo el esfuerzo y el tiempo dedicado a esto. Aquí está Clarita, que hemos venido sobre todo por ella. Yo quería ver cosas nuevas. No me encantaron los últimos que vimos, así que quería ver otras cosas. Venido a un sitio que se llama La Casa, que está aquí al lado de, bueno, está en Hoboken, al lado de la estación de del Paz, y bueno, nos ha encantado, o sea, estaba buenísimo. Hemos pedido una ropa vieja con frijoles negros, su plátano maduro, su arroz, bueno, está espectacular. Luego nos hemos pedido también unas empanadas de carne y ya está, y un smoothie, o sea, como un batido de maracuyá. Que estaba buenísimo y hemos salido súper baratos, a $20 por persona, o sea, un 10. Y bueno, el otro día vimos la zona de Jersey City, que está como a 15 minutos o así, de 15-20 minutos de todos los pisos que estamos buscando, que son bastantes, o sea, que estamos mirando, perdón. Yo ya hemos visto la zona de Hoboken, que también está cerca de algunos de ellos. Y la verdad es que nos encantan las dos, nos parecen chulísimas. Así que en cuanto a barrio, todo lo que hemos visto nos gusta mucho. Se ve una zona muy tranquila, pero también con vida, que está muy bien. Además, a Clara en su trabajo le han dicho que es una zona con mucha fiesta. Que no es que seamos los más fiesteros del universo, pero bueno, salir nos gusta. Bueno, chiquis, ya hemos terminado nuestro día de ver pisos, estamos reventados. Muy cansados. Voy a mirar cuántos kilómetros hemos hecho. Las piernas, la semana pasada, de verdad, que me dolían un montón de todo lo que habíamos andado. O sea, porque tienes que subir y bajar un montón y hoy no soy diferente. 8 kilómetros. 8 kilómetros. Nada más que viendo pisos, dándole la vuelta al mismo piso, o sea... Bueno, esto es un deporte extremo, la búsqueda de pisos. ¿Y qué? ¿Conclusiones? Bueno, pues reflexionando, me parece que todo lo que hemos visto hoy era mejor que lo que vimos el otro día. Todo más nuevo y realmente me da ganas de irme del piso en el que estoy ahora, que me encanta. Así que no, estoy contenta. Bueno, mi gente. Estamos ahora mismo en H&M, en este ascensor un poco futurista, que bueno, hemos venido a hacer tiempo porque hemos quedado para cenar con Laura y con Paula y nada, y estamos aquí para ver cositas de casa. Estamos en H&M Home. Porque ahora que ya sabemos que nos vamos de piso, estamos mirando cositas, que bueno, tampoco creo que nos volvamos locos comprando cosas, porque nos vamos a gastar mucho dinero en la mudanza. Y porque tampoco tenemos mucho, o sea, vayamos donde vayamos no vamos a tener mucho más espacio, o sea que... Bueno, pero cuando uno tiene una casa nueva le gusta mirar cositas. Mirad esta pedazo de alfombra, que me parece chulísima. Chulísima, cuesta... 30 y pico dólares nada más. O sea, está al 50%, pone. A José Carlos no le gusta, no sé por qué. Bueno, pues nos llevamos la alfombra al final porque me ha encantado, me parece súper chula. Y nada, ya tenemos cosita nueva para la casa nueva, sea cual sea. No sabemos dónde lo vamos a meter. Bueno, chiquis, la vida a veces te da regalos y os hemos grabado
probablemente los atardeceres más increíbles que hemos visto en la vida, aquí entre unas calles de Manhattan, que bueno, íbamos andando por la calle, ya sabíamos que el atardecer estaba, vamos, en su punto álgido, porque estábamos por la calle y todos los edificios tenían como el reflejo del sol súper, súper intenso. Pero de repente pasamos entre dos calles y todo el mundo estaba haciendo fotos a la izquierda. Nosotros, ¿qué hace esa gente? Miramos a la izquierda y bueno, el atardecer. El vídeo que he grabado creo que se ve bastante bien, pero aún así no le hace justicia a lo impresionante que era entre las dos calles ahí, todo el sol. O sea, no, nos hemos quedado muertos. Y además se veía todo el reflejo en el Empire State, que también lo he grabado. Bueno, muy, 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 muy guay. Mirad, que lo tengo ahora por ahí detrás, aunque aquí la calle no es tan amplia y no se ve tan chulo. Bueno, mi gente, nos hemos pedido una ensalada de coles de Bruselas. Lleva esto de aquí, no es salmón, es, ¿cómo se dice? Grapefruit, ¿cómo es? Yo no sé cómo es el pomelo, sí, pomelo. Y bueno, pera, lleva un poquito de todo. Vamos a ver qué tal está esto. Lo de Laura es más instagrameable, que es una ensalada de sandía. Y el Paula un tartar, que tiene muy buena pinta. Mirad mi carbonara, la pinta que tiene, y la pizza de José Carlos, que llevaba un huevo y ahora la escachufla por ahí, puesto la pizza y ya no hay huevo. Bueno, acabamos de salir de cenar en Serafina, que no sé si lo había visto José Carlos. Es un restaurante italiano muy famoso, que es una cadena y hay muchos por la ciudad. Y la verdad que está buenísima la comida. Yo me he pedido un plato de pasta carbonara, súper grande, súper empachoso, pero como a mí me gusta. Carbonara auténtica. José Carlos, aquí mi amigo, se ha pedido una pizza que yo la he probado, estaba buenísima. Increíble, ¿eh? De las mejores pizzas que me he comido. Se ha pedido también, bueno, nos hemos pedido una ensalada para compartir y nos hemos pedido, él se ha pedido un tiramisú. Que estaba también. Estaba increíble. Clara no se lo ha pedido porque no lo ha pagado, pero se ha comido. Porque lo he probado, lo he probado. No sabría el sabor. Lo he probado, hombre. Muy bueno, ¿eh? Buenísimo. El sitio es carete, la verdad. Pero la comida, todo lo que hemos probado, increíble. Y nada, ya nos vamos a casita a dormir, que estoy cansadísima. Conectas. Hoy es domingo, 8 de septiembre, estamos desayunando y me he despertado con antojo de tortitas. Así que nada, aquí mi marido me ha hecho tortitas y yo me las he hecho con huevo así, bueno, scrambled eggs, huevos revueltos. Y José Carlos se los está tomando con yogur. Que también está muy bueno. Lo que pasa es que yo soy de salado y él es de dulce. Y además tenemos aquí un montón de cosas que os vamos a enseñar. Mirad las tortitas, que no se aprecian mucho, pero se han quedado bastante esponjosas. José Carlos está tomando un chai, que ya le queda poquito. Esto, que es sirope de arce, más sirope de arce, mermelada de frambuesa, mermelada de melocotón. Aquí tiene el yogur. Y yo tengo aquí mi huevo, que se ha quedado un poco feo, pero bueno, a zampar. Mi gente, seguimos en el mismo sitio y vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, porque no hemos grabado nada esta mañana, hemos estado haciendo los perrillos ahí en el sofá, terminando la serie de Nicole Kidman, que es nueva en Netflix, se llama The Perfect Couple, y no, a mí no me ha gustado. No me ha parecido ni entretenida, la verdad, malísima, pero bueno. Vamos a comer este pedazo de plato de pasta que he hecho, que ya veréis qué pinta. Mirad, le he echado una burrata por encima
Y nada, es pasta con tomate, cebolla, le he hecho ahí la salsita con la albahaca y tal, y parmesano, y ahora le he echado aquí el trozo de burrata. Y nada, una copita de vino yo. Y yo dos de cerveza. Y el dos de cerveza. Una de ellas era para Clara, que se ha bajado del carro a última hora. Bueno, tú te las bebes las dos. Y aquí estamos viendo la final del US Open en el ordenador, teniéndolo tan cerca. A nuestra amiga Laura han invitado a la final del US Open y le están mandando a José Carlos vídeos de Taylor Swift, porque Taylor Swift está allí con el novio y José Carlos está que se muere de envidia. Pero no por Taylor Swift, ¿eh? Porque está en la final del US Open. O sea, me encanta Taylor Swift, pero ver a Taylor Swift en un palco. Pero vamos, ver la final del US Open en directo, o sea, vamos, un sueño que nunca jamás viviremos. Bueno, son las 5 menos 10 y hemos salido a que nos dé un ratito el aire, que llevamos en casa todo el día. Y nada, vamos de camino a Martha's Country Bakery, la pastelería esta de nuestro barrio, que es lo que le apetecía a José Carlos, tenía capricho de algo dulce. Así que nada, vamos para allá, a ver si nos da un ratito el sol también, porque yo creo que estos son de los últimos días que vamos a tener un poquito de calor. Y bueno, ya no hace ni calor, porque como veis llevo un jersey de manga larga y una blazer, y el viento viene congelado y tengo frío, o sea que todo genial por aquí. Ha empezado la mejor época del año, otoño. Ayer, como os contamos, estuvimos prácticamente todo el día viendo pisos que acabamos reventados. Yo creo que por eso hoy yo he tenido tantísimas ganas de estar en casa, la verdad. Esta mañana por eso, y esta tarde porque quería ver la final del US Open, que ha tenido muy poca emoción. Y bueno, lo que os quería contar es que en uno de los pisos a los que fuimos encontramos al portero, que era cubano, bueno, es de ascendencia cubana, bueno, sus padres son cubanos, pero que él ha ido toda su vida en Estados Unidos. Y entonces estuvimos hablando con él, era majísimo, y nos dice, ¿dónde vivís? Y le decimos, en Forest Hills, en Queens. Y dice, muy mal, ahí se está fatal. Y yo, hombre, ese es muy buen barrio, ese está genial, a nosotros nos gusta mucho. Y dice, todo Nueva York es peligroso de noche y no se puede andar. Y yo, nada. O sea, en Jersey City, o bueno, Newport, era esto, que está justo al cruzar el río Hudson, ya allí se está genial. Pero en Nueva York es súper inseguro, todos sitios. La gente es más exagerada. Que bueno, hablando del US Open, aquí tengo yo la gorrita que nos regalaron los padres de Clara. No me ha dejado que me la ponga yo hoy, porque hombre, dice que ya la he llevado ahí. Porque pareceríamos un normales, ella con la gorra del US Open azul oscuro y yo azul claro. No, hay que tener un poco de cabeza. Así parece que venimos de allí. Claro, ha terminado la final hace 15 o 20 minutos, pero nosotros ya nos hemos ido, ya hemos dicho, bueno, la entrega de trofeos que la vea otro. Bueno, estamos aquí aprovechando los dos últimos rayos de sol que quedan, con un matcha y con una tartita de zanahoria, que se está comiendo aquí José Carlos en medio de la calle. Así es. Pero bueno, estamos a gustito. Bueno, le estaba diciendo a José Carlos que me da mucha rabia vivir en Nueva York y que sea aquí New York Fashion Week, o sea, que tengamos una Fashion Week tan importante y que no haya huevos a conseguir invitaciones, porque claro, todas las invitaciones se las llevan ahora ya influencers que vienen del otro lado del mundo. Y las invitaciones ya no son para gente que de verdad le gusta la moda, es solo para gente que va a hacer el postureo, a grabar cositas para sus canales. Así que nada, por mucho que me dedique a la moda y trabaje en el sector de la moda, también es verdad que yo trabajo para una marca particular, no trabajo para ninguna empresa multimarca, que son las buyers a las que suelen invitar a todos estos desfiles. Pero bueno, pues nada, eso. Que me da rabia, y José Carlos me ha hecho una reflexión muy interesante. ¿Que no la quieres aportar? No, dilo tú. Bueno, básicamente que es que en Nueva York hay muchísimas cosas, en verdad. Muchos eventos, conciertos, Fashion Week, pero también hay muchísima gente y todo el mundo quiere ir a todas estas cosas. Entonces, al final estamos todos peleándonos por ir a estas cosas. Y a no ser que seas un enchufado de cuidado, pues no consigues. Aunque tengas mucho dinero. Con dinero se llega a todo,
en todos los sitios del mundo y en Nueva York a más. Bueno, y una cosa curiosa, que como hoy justo es la final del US Open y estamos hablando del US Open, ahora mismo estamos pasando por el recinto en el que hasta el año 1970 y algo, creo, se celebraba el US Open, porque el US Open, que esto seguro que lo he dicho en algún vídeo, se celebraba aquí, en Forest Hills, no en Flushing, que es donde se celebra ahora. Era un recinto, por supuesto, muchísimo más modesto, no eran grandes estadios, pero bueno, aquí era. Y de hecho, aquí tenemos a gente jugando al tenis, que yo creo que la gente con el US Open como que se reactiva. En plan, dice, tengo ganas de jugar al tenis. Y nada, chiquis, estamos aquí por el barrio, paseando. Que le he dicho a Clara que creo que poca gente se pasea tanto por su barrio como nosotros por este. Que cuando nos mudemos va a ser una cosa que vamos a echar mucho de menos, yo creo. Porque este barrio para pasear es monísimo. El otro tiene muy buena pinta, pero no creo que tenga tanto, tanto espacio tan bonito y tan verde para pasear como este. Porque este es una pasada. Que ya lo hemos enseñado mucho en vídeos. Y ahora vamos al cine. ¿Qué vamos a ver? Beetlejuice. Que no lo habíamos visto nunca, la primera parte. Y yo, como sabía que iban a estrenar la siguiente, pues la puse hace unos días. No nos encantó. Creo que eso ya lo dije en este mismo vídeo. Pero bueno, vamos a ver la secuela, qué tal, que tiene buena pinta. Bueno, chiquis, ya estamos en casa y solo decir que nos ha encantado a los dos la nueva de Beetlejuice, que está chulísima. A mí, la primera, la verdad es que la vi muy anticuada, se notaba mucho el paso del tiempo, la trama no me pareció tan interesante, pero esta me parece un clásico de Halloween, que vamos, a todo el mundo que le gusta así el ambiente festivo de Halloween y tal, las cosas un poco spooky, le va a encantar esta película porque está genial. O sea, es súper divertida. Visualmente, pues es muy como la primera, pero con efectos modernos. Entonces, pues, desde la perspectiva actual, pues, se ve mejor, básicamente. Y nada, y muy chula, muy chula. Muy recomendable. ¡Olé! Hoy es lunes, 9 de noviembre. Son las 7:35 de la mañana. Y, bueno, me acabo de levantar. Que voy a la oficina, aunque hoy es mi día de teletrabajo. Hoy voy a la oficina porque después tengo un plan muy guay en Manhattan y nada, ya que tenía que ir de todas formas, pues digo, pues aprovecho, voy, trabajo allí y así ya puedo teletrabajar otro día desde aquí, por ejemplo el jueves. Así que nada, os voy a contar el plan. El año pasado fui al desfile de Agatha Ruiz de la Prada porque me invitó Mercedes, la compañera de José Carlos. Y a ella le llegó la invitación porque está en un grupo de mujeres de Nueva York que organizan muchos eventos, hacen quedadas y bueno, y la invitación llegó por ahí. Y este año estoy yo metida también en ese grupo, así que nos han vuelto a invitar al desfile porque una de las chicas es amiga de Agatha. Y nada, así que vamos todas al desfile, bueno, todas las que hemos querido ir. Nos hemos apuntado, yo llevo un plus one, que mi plus one este año es Laura, el año pasado Laura también vino, así que nada, el desfile es un sitio que se llama United Palace Theater, lo voy a dejar por aquí escrito, que es un teatro muy guay y es tan guay que se ha grabado ahí Only Murders in the Building, que es la serie esta de solo asesinatos en el edificio, que sale Selena Gómez y tal, y creo que este teatro sale en la segunda o en la tercera temporada. No lo tengo muy claro. Pero bueno, me hace mucha ilusión porque nada más que por ver el teatro por dentro, pues tiene que ser chulísimo. Y obviamente a mí me encanta ir a Fashion Week y me encanta ver, pues, moda. Así que nada, voy a arreglarme. Me voy a poner un outfit muy chulo de Comence, que me han mandado otra vez ropa. Y tengo ya el outfit pensado. Os voy a hacer un haul también en algún momento esta semana. Pero voy a estrenar esto porque me encanta y tiene que ser para hoy. Así que nada, voy a arreglarme y nada. Luego os enseñaré después del trabajo el desfile. No sé lo que voy a poder grabar allí dentro, pero bueno, os traigo conmigo. Bueno, mirad, aquí está el look.
que me parece súper chulo. Lo tengo en blanco también, por si os suena, lo tengo en blanco también. Y este me lo han mandado en la segunda tanda que me han mandado de ropa. Y el blanco me lo pidieron en la me lo mandaron en la primera tanda de ropa que pedí. Y me encantó tanto que me lo he vuelto a pedir en este color, porque es que además yo voy combinando el top este, me lo pongo con vaqueros, luego la falda me lo pongo con otro tipo de tops. Y me parece pues que como es un set, pues da mucho juego. Así que me encanta, me he puesto esto. Todavía me queda hacerme chapa de pintura, pero me lo voy a poner con unas sandalias. Y luego me voy a poner, bueno, no, creo que me voy a poner las bailarinas, estas que me trajo mi madre de Massimo Dutti. Y me voy a poner también mi bolsito Sadel de Dior, que lo voy a enseñar. Así sería el look. ¿Qué os parece? Es muy poco Agatha Ruiz de la Prada, pero bueno, no, yo sabéis que no llevo mucho color, así que nada, me parece que está bien de todas formas. Bueno, me acabo de dar cuenta de que ayer se me olvidó grabar, o sea, grabé cosas en general del desfile y tal, pero no grabé nada diciendo como mi reflexión y lo que me había parecido y tal, así que nada, os quería contar qué tal fue. Estuvo súper guay, era primero el desfile, bueno, era a las 6, que empezó tarde, y a las 5 había una entrega de premios, por no sé si era el 30 aniversario, 15 o 30, no sé, lo pondré por aquí porque no me acuerdo. Le daban un premio a Agatha por su trayectoria profesional y eso. Todo esto lo había organizado la FDLA, que es la Federación de Diseñadores de Latinoamérica, y hubo sorpresa igual que el año pasado, porque el año pasado no lo organizó esta federación, me parece, pero estaba también Custo, Barcelona, el año pasado, y en el mismo sitio que el desfile de Agatha, y también hubo dos diseñadores más, no lo sé, no me acuerdo, pero uno por lo menos más, aparte del de Agatha y Custo, fue también. Bueno, el caso es que le dieron el premio y luego nos subimos todos a la parte de arriba del teatro, que no era donde estaban las butacas y todo eso, que sale en Only Murders in the Building, eso lo he grabado, pero por ahí se salía, o sea, ahí no es donde fue el desfile fue en uno de los pasillos, que estaba súper chulo, porque los techos eran chulísimos, las columnas, bueno, el teatro no tenía desperdicio, la verdad. Y nada, hubo ahí una especie de cóctel y tal, mientras se preparaban todo, después del premio, y entonces luego nos subimos arriba, nos sentamos en sillas, que yo me puse en front row. Laura no le dio tiempo a llegar al de Agatha Ruiz de la Prada, llegó justo después, pero bueno, pudo ver el siguiente, y nos tomamos ahí un aperitivillo juntas y estuvimos hablando, nos hicimos una foto con Agatha, que la voy a dejar por aquí. Y nada, estuvo muy guay, el desfile muy guay, era como una mezcla de varios looks que había presentado a lo largo de su carrera, o sea que no eran como nuevos para esta, de hecho dijo que iba a estar dos días después en Madrid y como dos o tres días después en Málaga haciendo un desfile,
Así que nada, estuvo muy guay el ambiente y eso. Y nada, luego, después del picoteo este que nos tomamos ahí, nos pudimos subir a ver otro desfile, que era también de una diseñadora latina, que se llama Janina Azar. Os voy a dejar por aquí su Instagram, que ella la ha cotilleado y le ha hecho como cosas, vestidos a, no sé si era a Beyoncé, a Jennifer López, me parece, y bueno, a varias gente más famosa, o sea que guay. Era totalmente diferente a lo que había enseñado Agatha Ruiz de la Prada. Esto era como cosas más, se veía como de alta costura o no sé, porque era con pedrería y como que llevaba eso ahí, su maña. Así que nada, estuvo muy guay ese también. Y este empezó muy tarde, así que acabó tarde y me tuve que ir corriendo porque este sitio, el United Palace Theater o como se llamara este teatro, estaba más para arriba de Harlem, o sea, estaba muy muy arriba en Manhattan, así que pues tardé una hora en llegar a casa y me vine corriendo porque al día siguiente trabajaba, así que nada, estuvo muy guay la verdad y me encantó, ojalá pudiera ir a más desfiles porque sabéis que me encantan, pero bueno, he tenido la suerte de ver dos, así que nada, no me voy a quejar. Hello. Bueno, como os conté, Comens me ha mandado un montón de ropa para otoño barra oficina. Así que nada, me lo voy a probar para que lo veáis y a ver qué os parece. Bueno, lo primero es esto que yo he puesto, que como veis es un set de falda y top, que me parece súper mono. Como ya os he contado, este lo tengo en blanco también, me encanta. Y me lo pongo un montón para ir a la oficina, para salir para cenar. Y me encanta cómo queda. Para vuestra referencia, mido 1,62. Así que llevo una XS y queda así. Bueno, lo siguiente que me han mandado es esta falda. Que aquí me arriesgué porque yo no soy de faldas y no sabía cómo me iba a quedar porque la foto que había era de una modelo que seguramente sea súper alta. Así que pensaba que a lo mejor tenía que arreglarla y que me iba a arrastrar, pero no. Mirad qué guay está, me arriesgué. Y he ganado, mirad qué guay. Me parece súper chula, voy a bajar esto un poco para que veáis que no me queda larga. Lleva esta raja por aquí por enfrente y lleva también una aquí en el lado. Y la calidad es súper buena, es más bien finito, yo creo que esto en invierno... Invierno aquí de Nueva York no me lo voy a poder poner. Pero bueno, con el cinturón y esto para ir al trabajo y tal, me encanta. Bueno, lo siguiente que me han mandado es este jersey, que me parece súper bonito, con los botones estos aquí, con estos detalles. Esto se puede subir hasta arriba, lleva un botón, lleva dos botones más. Lo que pasa es que a mí tan arriba ahora mismo no me apetece. Además sé que hace un calor que me estoy muriendo. Pero mirad qué chulo queda, es de súper buena calidad de punto. Y no, la verdad que me encanta. Ahora mismo no me lo voy a poner porque estamos como a 25 grados, pero para invierno esto me va a salvar la vida para ir a la oficina y tal. Me parece súper bonito y elegante. Otra cosa muy guay que me han mandado es esta chaqueta. No es un abrigo porque es bastante finita, como veis, pero esto para entretiempo, es decir, ahora que empieza ya a refrescar por las noches, me parece súper guay. Lleva el cuello así como... no sé qué tipo de cuello es este, cuello mao, no sé si esto es cuello mao, pero mirad qué guay. Me parece que queda súper elegante, para que veáis la calidad. Súper guay. Y nada, estoy contentísima porque todos estos colores, como veis, no me salgo yo de mi patrón de colores. Beige, negro, marroncito, blanco, o sea que... todo lo que me han mandado me encanta, es muy yo. Lo siguiente es de este jersey también, de punto. Mirad, este es bastante bonito también. Es bastante oversized, se me está olvidando decirlo, pero de todo llevo la XS, menos de esto que llevo una S, y porque no había XS, o sea, de todo me cojo lo más pequeño y aún así esto me está grande, que ya veréis. Pero me parece súper guay esto para ponérmelo con una blazer encima, unos vaqueros, cualquier cosa en el cuello, así, para llevarlo por si acaso hace frío y tal. Me encanta, mirad qué guay.
Esto es un básico, que a mí los básicos me encantan. Y este me parece que tiene súper buena calidad. Así que nada, contentísima. Vale, y por último, otro conjunto, que me encantan los conjuntos. Si en Comenz tienen un montón de conjuntos, además esto me lo puedo intercambiar, me lo puedo poner con el otro negro, el top con la otra falda, el top negro con este pantalón, o sea que me encanta. Y bueno, esto me lo pongo también para la oficina, con vaqueros, con cualquier cosa, los intercambio y queda súper guay de todas formas. Y mirad qué guay es esto. Este me queda un pelín largo, que lo voy a tener que meter al bajo, pero me encanta, o sea, la calidad súper buena. También es de lino, los botones estos así me encantan. Me encanta también que no es muy escotado, pese a que ahora se me va a ver casi todo, pero cuando estás así no se ve nada, que ahora mismo todos los que venden en las tiendas son bastante escotados. Así que nada, estoy contentísima con estas cosas que me han mandado de Comenz. La verdad que la marca me encanta, se la recomiendo a todas mis amigas siempre porque está súper muy súper bien de precio. Además tengo un código de descuento que os voy a dejar por aquí y la calidad para el precio está genial. Y bueno, hasta aquí todo lo que tenía que enseñar de Comenz, que mirad cómo se ha quedado la cama. Literal que lo he sacado todo de la bolsa, menos el conjunto que llevaba para el desfile de Agatha Ruiz de la Prada. Y nada, aquí en directo para que veáis primeras impresiones. Hola mi gente, hoy es viernes y estamos en Nueva Jersey, son las 6 de la tarde. Somos muy pesados porque últimamente venimos aquí todas las semanas, llevamos 3 semanas seguidas. Hemos venido aquí porque se ha quedado una unidad disponible de las que con la orientación que nos gusta, o bueno, de las que más nos gustan, y hemos venido para ver cómo es en persona. Porque hemos visto un tour en 3D, que está muy bien, la verdad, y te haces una idea. Pero José Carlos lleva ya dándole vueltas a este piso 2 o 3 días y no se ha quedado conforme con el tour en 3D. Así que hemos decidido venir. Además, hoy es San Genaro, en Little Italy. Y pues hacen una feria y hay puestos de comida y no sé qué. Así que ha sido una excusa para sacarlo de casa porque él no quería salir hoy. Así que le he dicho, venga, así vamos a ver el piso y así ya luego vamos a Little Italy. Así que nada, vamos a ver el piso, lo vamos a enseñar y a ver qué os parece. Bueno, mi gente, hemos tenido ahí un momento de estrés y enfado porque hemos llegado al edificio. Estos edificios son edificios muy grandes que bueno, hay mucho movimiento de gente porque mucha gente se va, mucha gente viene, las cerraduras las cambian y bueno, el portero de abajo solo tenía una llave maestra que no abría esta puerta. Entonces nos ha tenido ahí esperando un rato el hombre porque la verdad que estaba saturadísimo porque, atención, tienen para el edificio, se ve que le dan a los residentes una mini tarjetita para cogerte un helado y un trozo de pizza en un puestecillo que hay ahí enfrente. No sé cuánto pagarán por eso, si será gratis, no sé. Pero toda la gente de todo el edificio le estaba pidiendo la tarjetita para ir a cogerse el helado. Así que el hombre no se podía ir del puesto de trabajo para venir a abrirnos. Pero bueno, le hemos dicho que veníamos de Queens, que hemos estado una hora en el metro y yo creo que el hombre se ha apiadado de nosotros, se nos ha dejado la llave de este edificio en concreto, no nos ha dejado, bueno, la llave maestra o lo que fuera, lo primero que nos ha dejado que no valía, no nos lo ha dejado y no ha dejado uno para este. Y hemos entrado a este piso. ¡Qué chulo! ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece? O sea, estamos en shock. O sea, esto es sin ampliar, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto es una locura. Y ya pues ampliamos y tenemos aquí... Esto es el Skyline. Mi edificio favorito de Nueva York, aquí. Desde mi salón. Mi gente, el carrito del helado que os hemos dicho. Y nos lo ha regalado porque, casualidad, nos hemos encontrado a Mercedes, la compañera de José Carlos, que vive en este edificio también. Y tenía los cupones estos que le daban hoy solo a los residentes del edificio. Y le sobraban o no lo iba a usar y nos lo ha regalado. Nos ha regalado uno a cada uno y nos hemos pedido el helado en el puestecillo. Y nada, aquí nos vamos con nuestro helado a cenar ahora porque hemos quedado.
Bueno, chiquis, ya estamos en Manhattan, San Genaro, que esto va a estar de bote en bote. O sea, aquí no va a caber nadie, pero nadie, porque el año pasado fue una de las experiencias más agobiantes que yo viví en esta ciudad. Y mira que si esta ciudad se define por algo, es por ser agobiante. Pero bueno, creemos, vamos a ir a Tomiño, Taberna Gallega, que es el restaurante español más famoso de la ciudad, yo creo. Clara le tiene unas ganas que flipas. Sí. A ver, es que tuvimos mala experiencia la otra vez y todo el mundo dice que es el mejor restaurante español de la ciudad. Así que yo quiero cambiar mi imagen de este sitio. Así que nada, vamos a ver qué tal. Bueno, son ya las 12 de la noche y como veis, esto sigue lleno, o sea, llenísimo de gente. San Gennaro aquí en Little Italy tiene, vamos, triunfa como la espuma, como la Coca-Cola. Y la verdad es que está todo muy bonito. Hay un montón de ambiente, un montón de gente. Los restaurantes han sacado aquí como terrazas, como veis. Y nada, vamos a disfrutar. Bueno, y la Gigi os quiere decir una cosa. Suscribíos al canal de mis papás, que hacen muchos vídeos para todos vosotros. Dadle a like al vídeo, o si no... Y hasta el próximo vídeo, chiqui. Y seguidnos en Instagram también, los.chows. Adiós. Dale un beso.